Hoy les quiero mostrar la yuca curtida que hace mi tía Ceci. Espero que lo disfruten y un día puedan probarla. Soy Ana Cecilia Mendoza. Preparo la yuca con papaya tierna. Yuca, la papaya va curtida. Me cuesta encontrar la papaya, pero cuando encuentro hago, porque la gente mucho la pide. ¿Y cómo aprendió esto? Cuéntenme. Pues lo aprendí que mi abuela lo hacía y se lo enseñó a mi mamá. Y mi mamá me enseñó a mí. Y así es como he aprendido. Pero yo ya no tengo a quién enseñarle. Ya no tengo a quién dejarle la herencia del curtido. ¿Cómo se hace? ¿Y cómo es el procedimiento de todo esto? Cuéntame. Primero se consigue la papaya, la yuca. Después se pela la papaya, se lava bien para quitarle la leche. Luego se sancocha, de ahí se pica y de ahí se deja curtiendo en vinagre toda la noche. De ahí allá en la mañana a cocer la yuca y luego ya prepararla, como la estoy preparando ahorita. ¿Comúnmente la sirven en hoja de huerta? Sí, ajá, así se sirve porque ese es lo típico que le gusta a la gente, la hoja de huerta. Por eso se sirve así. ¿Y cada cuánto hace o cómo es el proceso para cuando comer? Cuando hay yuca y papaya hago seguido, pero hay veces no porque no estoy bien. Pero más que todo cuando hago así es porque me hacen pedido. Por pedidos, me la piden y la hago. Si no la han probado, sería bueno que la probaran para que vieran de que sí. No por gusto tiene fama la yuca. Así es que por eso los invito a que la prueben y les va a gustar.